El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este viernes que la nueva cepa de coronavirus está cobrando vidas a un ritmo devastador. El martes el estado reportó un total de 1.550 fallecimientos y el día de hoy hay un total de 2.935. En tan solo tres días, sumó 1.385 decesos. Destacó que en las últimas 24 horas en el estado murieron 562 personas, lo cual es una cifra que significa que en el último día se registraron más muertes por COVID-19 que en los primeros 27 días de marzo. En su conferencia diaria en Albany, Cuomo dijo que es difícil pasar por esto todo el día, y luego es difícil permanecer despierto toda la noche, viendo esas cifras y la cantidad de muertes aumenta. Dentro del estado, la ciudad de Nueva York es considerada como el epicentro de la pandemia, pues registra el más alto número de casos, sumando un total de 57.160 personas contagiadas, lo que representa casi una cuarta parte de los casos confirmados a nivel nacional. Ante el aumento de nuevos casos y la escasez de insumos para atender a pacientes de terapia intensiva, el gobernador Cuomo dijo que se encontraba en procesos de firmar una orden ejecutiva para confiscar equipos y suministros hospitalarios a hospitales y compañías privadas que no los necesitarán de manera inmediata, para poder redistribuirlos. Aseguró que todo el equipo que se ha confiscado será devuelto una vez que pase la crisis y aseguró que no dejará que la gente muera porque no se distribuyen los ventiladores. Ante el cuestionamiento de si los hospitales privados podrían presentar objeciones, dijo de manera tajante: si quieren demandarme por pedir prestados sus ventiladores para salvar vidas, que me demanden.